Okay, Mama, that is very important also, as we've been talking these days, these last months, okay, you have been working, yes, please, you have been working fantastic for her, you know, to socialize, to walk, to talk, the stimulation of the swallowing for the saliva, but now the next step is to mix her with other children, okay? So, so even if she's not talking, it's very good to mix because they play, they run, they fight, they do what the children do. Okay. She's very nice, man. She's very nice. Do like this and push up. Okay. Very soft. Okay. Mi nombre es Eduardo, soy voluntario de África Directo, llevo de aquí desde el año 2012 y fue cuando empezamos a implementar el programa que os voy a explicar hoy. Se trata de un programa de clínicas móviles para niños discapacitados menores de 6 años, el cual consiste en tres puntos: ortopedia, donde les facilitamos sillas de ruedas, férulas, muletas, lo que haga falta, cirugías, niños que durante el screening, durante la evaluación, creemos que necesitan o que se van a beneficiar de una cirugía, pues los mandamos a diferentes hospitales de la región por un equipo que tenemos montado de gente local ugandesa para que sean operados y mejorar así también su calidad de vida. Y la tercera parte es fisioterapia. El programa es precioso. Yo soy fisioterapeuta y obviamente pues me encanta. Se trata de todos los meses, valoramos a los mismos niños, niños discapacitados, a las mamás le enseñamos los ejercicios de fisioterapia y mes a mes les vamos cambiando. Not painful, remember that is very important, okay? First you do like this, and then you push. And now, Mama Gloria. Mira lo que se relaja con la espalda. Gloria, do the exercises every single day. Next month we will meet again. And let's see if you improve a bit. Okay. Hay casos espectaculares de niños que hace 2 años, 1 año no estaban caminando, ya tenían su añito y medio o 2 años y ahora ya están caminando, gateando y valiéndose por sí mismos. De lo que se trata en estos programas es de enseñar, de incluir al colectivo de discapacitados dentro de la sociedad. Okay. Hello, how are you? Like this is okay. Okay. Les. Okay. Today I'm going to introduce you David. Okay, he's a VHD and he's part of our team. Okay, his work is to do the mobilization, and now he's going to explain much better than me what is he doing. Okay, thank you. Okay, I'm called Mlereneza David. I'm a Congomani by nationality. I'm a refugee here in Uganda, based in Rwamwanja refugee settlement, working with this team for mobilization in the community to bring children for the treatment. And I appreciate the team. We also appreciate you. Yeah, the organization that brought us assistance. We as refugees, actually, God bless you and keep on coming and helping refugees who have such problems. ¿Cuál es la parte más bonita de este programa? Pues que las mamás se implican y la sociedad se implica completamente en lo que son los tratamientos y se vuelcan con el colectivo de discapacitados que muchas veces en estas sociedades y en otras están completamente abandonados a su suerte. Trabajamos a través también de un grupo de VHTs que son como trabajadores sociales que nos ayudan a hacer las movilizaciones, por ejemplo hoy en el campo de refugiados de Rua Mwanja. Estas movilizaciones consisten en traer a los niños, localizarlos, tensarlos,
verlos, y cuando venimos una vez al mes los chequeamos, los vemos y los valoramos, los tratamos y ponemos en marcha el proyecto.